A los cuales todavía no nos hemos referido. Tienen planes de buena condición, pero cuando hay calidad, esa sí se complementa con un muy buen comportamiento durante la pista y, por supuesto, si se da el puntaje, se realza más, luce de mejor manera esas condiciones y esos atributos de calidad.
Entre estos dos ejemplares hay una diferencia desde el comienzo y fue la marcación en el trote. Un caballo que trabajó con la misma intensidad y marcando de una mejor manera. El otro caballo entró un poco agilizado, por eso hubo necesidad de llamarlo a la tabla. Y como aquí no gana el que tenga más barra, sino el que haga mejor las cosas, hubo un caballo más exacto, más preciso, un caballo que no se equivocó en ningún momento, un caballo que al momento de hacer los cambios a galopar, mostró naturalidad y mostró una mejor comodidad. Póngalos en movimiento, por favor, señores montadores, y apreciemos de qué manera se desplazan inicialmente trotando. Vemos en ellos, entonces, en este instante, naturalidad en el desplazamiento, dos caballos que están cómodos, puestos a nivel de su cabeza, con la diferencia que ya notamos al inicio de la categoría. Y al galopar, miremos la facilidad para hacer los cambios. Uno de los caballos que desprende con mayor facilidad y que al momento de galopar lo hemos observado un poco más cómodo. Miren el movimiento de los señores chalanes, miren cuál de ellos va fijo sobre su galápago y cuál se levanta un poco a nivel de correr trasero, va rebotando ligeramente. El primer lugar para el caballo que porta el número 9 y el segundo lugar con mucho gusto por el número 2. De cuarto puesto para el número 3, Orinoco de Villamanuela. Torno de Villamanuela, tremenda de Villadelmira. Abuelo materno, maravilloso de Villamanuela. Su creador, Villamanuela. Su propietario, Santa Carola. Y pasa en Zacatecas, en Uruguay, con Miguel Eduardo Sánchez Zapata. Y la cinta blanca del quinto puesto para el número 8. Milagroso de las Palmeras. Su